analizar, pues, nuestro cable. Recordemos que, pues, nada más utilizamos dos cables y vamos a cortar. Estos son los que vamos a utilizar para nuestras conexiones en nuestra unidad, y vamos a cortar un pedacito más de cable. We'll be right back.
acá nuestras conexiones de nuestros puentes que vamos a hacerle aquí y vamos a conectarlos en este momento. Los vamos a pasar, vamos a hacer ahora las conexiones del positivo en los cuatro lugares, ¿no? Bueno, yo lo estoy pasando por el lado de abajo para que de esa manera pues yo poderlos dirigir. Pues ustedes, si quieren ponerlo por arriba, pues pueden ponerlo por arriba. Ustedes sabrán cómo hacer las conexiones. Yo estoy tratando de hallarle la forma de poder hacerle la conexión sin afectar los otros componentes, claro. Dicho sea de paso, ¿no? Vamos más o menos a darle un pequeño doblez. Este cable es un poco rígido, así que es por eso que batalló un poquito, pero es que era así, de ese estilo el cable que yo necesitaba para hacer algunas conexiones en algunas máquinas. Por eso que es un poco más duro que quizás un cable que ustedes encuentren por ahí, que sea más flexible, ¿no? Como les digo, prefiero hacerlo esto así, que se me dificulten las cosas, para de una manera pues también solucionarlo y darles a ustedes algunas ideas de cómo solucionarlo. Las partes de lo que estoy haciendo aquí, se los voy a dejar ahí en la descripción. Si quieren consultar ahorita las partes, pues está bien, consúltenlas. Y bueno, pues ahí ustedes me dicen si no se me pasó algo. Puse, creo que bastante bien. La vamos a poner aquí en el del medio, en este de acá, que va a ser el que va a pasar el positivo a todos nuestros interruptores. Y bueno, este cable que estoy yo viendo acá, es que lo estoy analizando profundamente para que si no haya ningún problema. El cable que habíamos puesto nosotros para que se conectara al positivo, pues en vez de ponerlo aquí con este puente, que ya lo tenemos aquí ya puesto, lo vamos a utilizar pues para que nos pase el positivo a todos nosotros interruptores. De esa manera pues ya estamos cruzando o haciendo el bypass de nuestro power, ¿no? Entonces este de aquí, lo que viene siendo este puente, pues no se va a utilizar. Más bien lo vamos a cortar, lo voy a cortar de aquí, ya que está ahí, pues lo voy a conectar de aquí. Y bueno, pues esta cosita de aquí vamos a poner un poquito de tape para que quede pues bien aislado. Vamos a ver dónde es el tape. Bueno, lo tengo aquí. Vamos a utilizar el nuevo, ya que lo vamos a estar utilizando, ¿no? Ya que lo compramos, hay que utilizarlo. Y bueno, ya tenemos un poco de tape para cubrir solamente esta punta, ¿no? Que no vaya a pegar con otro cable. Hay unos pegamentos que son como tipo líquidos que podemos utilizar inclusive para que pues no utilizar estos tape que tenemos. A ver cómo, dónde está el pegamento. Bueno, vamos a utilizarlo así nada más, al cabo no pasa nada. Entonces lo que vamos a hacer es omitir este puente, no lo vamos a utilizar. En dado caso que necesitemos usarlo, pues bueno, ya podemos quitar este conector y pues bueno, pasarlo. Bueno, como les digo, esto es, no es algo que yo haya creado, ni ahorita lo estoy agarrando solamente de mi mente y lo estoy haciendo junto con ustedes para que también sepan que pues estoy aprendiendo, digamos, a hacer un Zebrastat junto con ustedes. No es nada que he hecho, para que ustedes no vayan a pensar que bueno, pues yo lo he hecho muchas veces, y no, es un proyecto que estoy iniciando junto con ustedes. Y bueno, aquí sí vamos a ponerle lo que viene siendo el positivo en este switch. Vamos a ponerle también pues su conector, ¿no? Para que de una vez esté listo. Vamos a ponerle, sacarle punta. Es el mismo cable que utilizamos para pasarle aquí, nada más que estoy analizando cómo voy a pasarle la corriente a los otros. Y bueno, pues yo creo que esa fue la manera que yo descubrí de poderlo hacer, ¿no? Vamos a ponerlo para aquí para que ustedes vean. Vamos a ponerlo el conector. Bueno, igual como lo estamos haciendo, vamos a presionarle aquí. Estas pincitas me costaron como $15, bastante útiles, porque pues bueno,
los puedes utilizar para muchos proyectos, muchas cosas en tus máquinas, que tiene como para pinzas y tiene para cortar de los dos lugares, ¿no? Ya tenemos acá nuestra punta para nuestro switch que vamos a conectar. Ese es el que le va a hacer el bypass a nuestro interruptor para todos los demás switches. Bueno, ya tenemos por allí. Y bueno, creo que hasta ahorita tenemos todo listo. Este parece un 3 en vez de un W, ¿verdad? Lo leemos así. Bueno, ahora vamos a hacer los otros hoyos que van a hacer en esta caja.